Hoy, don Barra, buenas ¡Ay! tardes. Buenas tardes, Caro. Cuéntenos qué movimiento anda haciendo. Aquí estoy enrollando esta manguera. Ah, está enrollando Para la que riego. manguera. Ah, Para bueno. que riego el jardín del Edén. Sí, no, yo pensaba que lo andaba haciendo de bombero, porque pues así es la labor de los bomberos también, ¿verdad? No, Andan espérate. ahí. Uy. Pero es más gruesa y pesa, ¿verdad? Ajá. Espérate, es más Sí. gruesa. ¿En qué Es pesa hijo. vacía, digamos, llena? Sí. Buenas tardes a todos los suscriptores. Aquí Don Barra, como todos los días o de movimiento, pasamos aquí. Ahí estaba recogiendo hojitas del palo del malo espíritu. Y ahorita no me ha botado nada, más allácito. Sí, Me ha botado ¿verdad? un montón de hojas, Ah, del mire, palo. puede ver las aves de corral también, ya están buscando ya el dormitorio. Ahí está la pollita, allá arriba está la otra. Y por ahí abajo anda Satanás. Sí. Satanás está por aquí, miren, Está ahí anda. cerca. Salude, Y el gallo perrito giro, malo. salude. Ah, el perrito malo acaba de andar por aquí, fíjese. Ya se comió una cumbada de pregre ya. Sí, pero ha dejado un poquito, mira, para más tarde. Sí. Ya lo vamos a guardar y por aquí tiene la agüita también. Por ahí estaba comentando un amigo, pues no veía el recipiente. Ese hoy en agua. Por ratitos cuando él se mueve del lugar, se la movemos también. Entonces a veces está aquí, a veces está allá adentro. Y así, sucesivamente, ¿verdad? Y aquí está el gallo giro. Ahí está. Ahí está. Pobrecito. Estoy pensando que a ver, no me le llega la peste porque ya me pronosticaron que la peste anda cerca. Sí, no, pero primero Dios que no, porque le hemos dado medicina, Yo le ¿verdad? he puesto fe en Dios y pues este palito que como es de los malos espíritus, Ah, sí, ojalá él pues me y va a aleje la permitir que la peste, peste venga aquí, lo va a ¿verdad? rechazar porque él es contra de la peste. Sí. Ah, es todo, don Marra, es todo. Con permiso, voy a pasar al Ah, jardín del Edén. Yo le pido sí. permiso. Ah, bueno, está bien. ¿Y qué movimiento anda haciendo? Porque lo Ah, pues observo ahí fíjese que que anda ando en cargando ahí una movimiento. pipita. Ando en movimiento aquí, Sí. como en las mañanas, al jardín. Solo le tiro agua así, rociado. No es lo mismo como echarle puchoteado, así como le hago yo con la regadera. Aquí le echo los arbolitos que están así sequitos, porque Sí. fíjese, se me marchitan. Ah, Pero como esta bueno. agua viene ya sin cloro, es más También. mejor que la que le echo en la mañana, porque en la mañana viene con cloro. Mira Ajá. este palo, si me lo puede ver. Permítame, permítame. Sí. Mire, mamita, claro. Ay, mire ¿Cómo qué color lo ve? qué bonito está. Verde. Verde. ¿Y qué tiene encima de lo verde? Pringuitas. Ajá, es el cloro. Es el Ah, cloro y por es eso el cloro. yo prefiero que mejor le caiga agua del cielo. Sí, Y ah, mire el bueno, qué castillo bien. Poncho, ¿ver? Sí, ahí anda el tío Ahí Foncho. está, ¿ver? Mira que le quiere hacer Por una ahí escoba, está. quizás. Buenas tardes, tío Foncho. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Aquí estamos fabricando escobas. Eso En es todo, movimiento. tío Foncho, ahí en movimiento con las escobas Ya las voy a artesanales. dejar por ahí, me las han encargado y vaya. Ah, bueno. Sí, porque mañana no voy a estar, voy a ir a San Salvador. Sí, ah, pues Sí. tiene que aprovechar esta tardecita para hacer la escoba. No, ya las tengo estas, Ah, solo voy a ya, llevar. bueno, pues Vaya. gracias a Dios, Y ¿verdad? le voy a dar esta, pero después que la costura ya. Ah, esa es la que va a coser don Barra, pues permítame, ahorita le agarramos la escoba, tío Poncho. Ay, Sí. gracias. Está algo pesada, ¿y Por ahí esta? póngame la hija. Aquí está La voy a poner Sí, aquí el chucho. recostadita. Ese es un chucho que me tiró Ay, ahí, me fíjate, tiró el Carlos. chucho, no me voy a morder Y el la chucho, tío aguja. Poncho. Ay, Y aquí está la la aguja. pita. Y pues aquí está el chucho. Don Barra va a darse la misión de coser la escoba, nada más. Ahorita, dice. Ese era mi trabajo antes, hermanita. ¿Sí? Me Ah, decía un bueno. señor allá abajo. Víctor me dice, ¿qué le dice? ¿Crees que puedes venir a coserme unas 5 docenas? Ah, sí, hombre, híjole. A las 6 le caigo, hermano, le dije. Cabal. A las 6 de la mañana ahí estaba. Me Mire, daba un pues. cafecito y decía yo, pa, como el Che, chucho. escoba. Ve, ahí Yo está, mira una fui. vez. Ahí está, tío Poncho. Nuevamente nos va a dar una. Mejor queda el ñuco y no se Sí, baja de aquí. queda el ñuco en la Ah, agüita. sí, la Porque deja bien. lleva 3 clavos. Este y este y este. Entonces termina el ñuquito así y la escoba, el palo queda. Sí. Exactamente, aquí está la pita. Ah, Ahí está bueno, la muchas pita. gracias, tío. No, pues ya vamos a ver si la señorita Caro puede coser una escoba. Es todo. Este seña de que esta escoba, mire cómo está demasiado, todavía está Bien pegadita macizo, con bien la zapata. bonita. Sí. El cuñuquito le Buen pone. Y es trabajo, tío problema que Poncho. muchos hacen escoba, pero con un clavo. Ah, y así no. No, no No, sirve. con un clavo a veces las mujeres el palo les queda en la mano. Sí. Ah, pues no. También, Eso. excelente Sale su pues, trabajo, hermano. tío Poncho. Siga, siga viendo videos Bueno, porque gracias. voy a dejar de un.
Ah, bueno, voy a seguir trabajando, por eso nos dejo tío Foncho ahí. Sí. Mira si está caro. Ajá. Lo que le iba a enseñar. Mire cómo tengo la sandillita. Ay, mire qué bonita. Mire qué bonita está la sandillita. Que esa la sembré con todo mi corazón. Y la sembré. Y con mucho amor, con por eso amor. Es que está bien bonita, ¿verdad? Sí, ¿no? Para sí, que sí, sea sí. Una primero Dios para lograr de ahí la barra. Y yo por eso en estos movimientos ando así, sí. Porque mire, aquí ando regando las alas. Este es el flijor de rienda que le dicen. Ay, pero está bien bonito su regadera, ¿eh? Esta regadera es antigua. Sí. Esta regadera es antigua, estas no se ven ya. Sí. Sí se ven, pero de plástico. Pero está bien bonita, ¿eh? Ajá. Es todo, don Barra, es todo. Yo aquí paso entretenido. Para no estar aburrido, aquí me pongo a hacer cualquier cosita. Sí. Como sí. Puede ver. Ajá. Excelente. Allá, ayer en la tarde. Sembré de los chiles, que les dicen que así son de largo, y así son como de grueso. Sí. ¿Cómo les dicen eso? Que ustedes es cuele gallo, como que sí, creo, que lo regaló. Sí, creo que es cuele gallo. No, dijo, unos largos, así son, dijo. Y unos sí. Que salen en unos churros que vienen de la USA. No sabes de cuál será. Ay, como hay de una... Claro. ¿Ah? Mira, como hay de muchos chiles, ¿verdad? Sí. No, pues, pero déjeme, voy a... ¿Va a entrar? Sí, voy a venga, tratar pues. De ver si no le apachurro ahí, me apachurro, le pongo el cuarentón ahí a una plantita. Sí, pues permiso. Sí, aquí está el pinito del próximo año, primero Dios. Ahí voy a poner las luces. Está todo mal. Primero Dios. Sí, aquí podemos observar la hierbabuena para hacer la sopita de pollo o de cualquier sopita. Pescaditos. Mira la buena como la. Ahí está la sopa arriba. Ahí está la sopa arriba de Don Barra. Todo Don Barra. Ya le está volando ojo a las aves de corral que tiene. Ah, que no habíamos cocinado los pescaditos. A ratito los vamos a cocinar, amigos. Por ahí están bien guardaditos porque los, ya están oreados. Ya aquí le decimos oreados. El palo como le echó agua encima en las mañanas. Mire qué chévere estaba. Sí, yo pensé que era polvo. Como no, tenía no, polvo, no. La gota del agua le había quedado así. Por eso. Cuando uno se va a tomar un poquito de agua del chorro, hay que dejarlo una hora de barato, de hora a dos horas, porque ese cloro viene fuertísimo y le perjudica también la salud de uno, le debilita las partes del cuerpo. Sí. Hay que tener cuidado. Yo por lo tengo toda esta medicina aquí, por alguna enfermedadita que me dé, rasco sacatillo y digo hacer un té. Y mira, ¿para qué andar buscando la medicina que tengo? El orégano, todo eso. Mire, tengo la mora, mire cómo está de semillas, ve. Ah, sí, mire qué bonita está. Ay, llegó el perrito malo. Increíble, pero ahí anda de juguetón, él, ahí anda. Perrito malo, vaya a comer, allá tiene comida, perrito malo. Don Barra, tenemos problemas. Se metió el perrito. Toby. Toby, tiene que venir usted, estamos en problemas. Ay. Tiene que traer al perrito malo para acá. No, ya le va a machucar la... Mire, 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 mire. Ay, no, 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 sí, ve, mire. Ay, lo quebró. Ay, no, ahora lo sembré. Ay, no, perrito malo. Sí, ya lo quebró. Esta cámara te va a voltear. Vete a tener el perro. Toma, Toby. Venga a terminar de comer aquí, ve. Ve, coma, ve. Ay, Dios, le había olvidado. ¿Sí? Ya no se acordaba, ¿eh? Métase, voy a cerrar así. Me asustó, mire. Métase. Ay, quebró la ramita de... No, se me molestó el chile desde habanero. Sí, lo quebró, miren, por eso no permitimos que el perrito malo se meta aquí. De sorpresa, ahí está la florcita, tenía. Sí, sí. Ah. Este ayer lo sembré, por eso le estoy echando agua, le voy a echar agua ahorita. Sí, pero mire. No, pero solo la ramita esta le quebró, Don Barra, la de arriba. Sí, es que la agarró con los dientes, pero la voy a cortar, porque ve, ya está un hilito. Sí. Sí, pero no me gusta que meta el perrito porque usted sabe que los animalitos no sí, saben. Sí, ellos no saben, los animales son inocentes. Sí. Ahí el que sabe es uno de persona. Sabe lo que va a molestar y sabe lo que no va a molestar. Sí. Pues disculpas para el perrito porque él no sabe lo que se quiere. Sí, está perdonado, mis, perrito malo. Está perdonado, esas son mis sabias palabras que yo le diría a un animalito. Por allá está el arbolito de limón, está queriendo pegarse. Pues primero dijo y se nos pegue, pero como está muy fuerte el calor. Ah, bueno, pues. Ay, me picó. A ver qué cosa me picó. ¿Sí? ¿Hormiga?
No, a ver, pero el monte, no sé qué monte. Vamos a ir abriendo paso. ¿No será ese, de hoja grande? Yo creo que este ha de ser, ve. Sí, a ver. Ay, qué bonita. Sí. Ese de seguro es, mire. Ajá, aquí tengo los chiles, mire. Ay, tiene los que sembró ayer. Este lo sembré anoche. Sí, ayer en la tarde lo sembró. Y aquí voy a sembrar otro palo, mire. Ay, aquí hay que echarle agua. Sí. Hay que echarle agua al hoyo para sembrar los palos. Sí. Para que cuando se siembra y caiga la humedad y se le vuelve a echar más agua para que no sufra de agua, porque sí, lo importante es que el palo esté en lo húmedo, sí, para que lo puedan pegar, y si no, no lo van a pegar, porque hay personas, me fijaba yo, que solo llegan a sembrarlo y ya no lo llegan a ver. No, esto tiene un cuidado muy delicado, estas plantas. Yo por eso todas las tengo así, como las ven aquí. Yo del diario, todas las mañanas, este es mi trabajo, y pues los animales me están ayudando a platicar también, ahí están saludando, sí, ellos. Sí, sí, por ahí. Oye, están. Eso es lo bueno, tener animalitos. ¿Qué traerá? Ah, ¿algo han visto? Ah, no, el perrito malo. El perrito malo los alborotó. Ah, cuando ven al perrito malo es que ellos se ponen así. Sí, porque... Pues mira, señor Tacaro. Así es, mira, está bien, mira. Tengo palos de cereza también. Sí, mire, tenemos la sábila también, de tenemos la suerte también, dicen. Para alguna herida. Sí, exactamente. Alguien que se estruece, pues aquí con gusto se le da un pedazo para que la persona se ponga en la herida. Eso le calma la sangre. Mire, se bajó el... Ay, Satanás. El gallo giro, que como ahí anda la gallinita. ¿Cómo? Ahí anda la novia abajo, perdón. ¿Sí? Este es bueno también para cuando alguien padece de así de estreñimiento, la sábila. No, de la sábila. Fíjese que se lo... con negrito también. Sí, la sábila la recomienda cuando alguien padece de estreñimiento. Sí. Esa se pone a licuar, se deja acabar lo blanquito, lo que es, sí, la pulpa, y se le pone unos pedacitos de piña y se le pone apio y se pone a licuar. Ah. Luego se cuela y eso, ese jugo se toma, y eso, sí, rapidito le ayuda en el estómago. Y también tenemos esta que le dicen el 5 negrito. El 5 negrito para calentura. Qué chulo, está, sí, bien. Son bien ricos estos. Las semillas, ¿cómo? ¿Se comen? Las semillitas se las comen los pajaritos, las chiltotas, pero hoy allá andan en otro arbolito allá por la orilla de la calle. En la tarde estaba viendo yo, hoy de tardecita, como que ellos cuando se van a acostar ya comen la última comida para dormir. Ahí en ese palo estaba un montón de chiltotas comiéndose la flor de laurel. Bien bonita, ¿verdad? Mm-hmm. Sí. Esto sí me gusta a mí. Ahora me gusta tener estos árboles en la casa. Sí, son bien ricos. Son bien ricos. Sí, pero aquí tenemos unos saluditos pendientes, don Barra. Vamos a aprovechar por aquí. Con cuidado ahí, con el palito. Aquí tengo palitos sagrados. Tenemos saluditos para la señorita Leonor Avitia. Saluditos, mi amiga Leonor Avitia. Que Dios le bendiga. Y pues aquí estamos con todos los poderes. Primero Dios, ya vamos a llegar a los 4,000, quiero decir 3,000. A los 4,000, primero Dios, con la ayuda de ustedes. Sí, sí, sí. Y la de Dios. ¡Ay! Tenemos saluditos también para Ayan Salguero, hasta Costa Rica. ¡Pura vida, Costa Rica! Saluditos. Ayan Salguero. Silguero. Ayan Salguero. Ayan Salguero. Bendiciones, amigo. Y pues que yo casi no puedo decir los nombres. Hasta Costa Rica. Costa Rica, pura vida. Gracias por el apoyo. Y tengo un amigo también que es de Costa Rica, que ahí me whatsappea en el WhatsApp. El perrito malo está tocando, se quiere meter. Me va a molestar los jardines. Sí. No, ahí lo digo así para que él me entienda. Bueno, dígame. Para Coba Sinaloa también, saluditos. Coba, saluditos para Coba Sinaloa. Sinaloa. Bendiciones, Coba Sinaloa. Y aquí estamos fuertes más que nunca. Con todos los poderes. Con todos los poderes. Tenemos también al amigo Mi Voz hasta Europa. Saluditos, Mi Voz, Europa. Gracias. Estamos conectados con Europa y también con África. Y todo Sudamérica y Centroamérica. Sí, para bendiciones a todos. El amigo Hugo Morales también, saluditos y bendiciones. Saluditos, mi amigo Hugo Morales, que Dios te bendiga. Y pues, aquí vamos para adelante, hermano. Vamos luchando y poco a poco vamos a ir adelante. En el nombre de Dios, pues, hemos puesto el canal y pues, ahí vamos. Gracias a las nuevas personas que están ahí. A Eduardo Solís también, hasta Toluca, México. Él se está reportando, es nuevo, dice. Gracias, amigo, por ese apoyo. Y gracias, amigo, ahí estamos. Toluca, México, que Dios le bendiga. Y pues aquí estamos, más fuerte que nunca. A la señorita María de Alvarado, New York City. Saluditos, mi amiga. ¿Cómo se llama?
Anilla. María de Alvarado. María de Alvarado. Adiós, amiga. Que Dios te bendiga. Saluditos y bendiciones. Saluditos y bendiciones, amiga. Y a la amiga también, María del Socorro. Saluditos y muchas bendiciones, saluditos, amiga. María del Socorro. Bendiciones, que Dios le bendiga. Y aquí reportándolo de este humilde jardín del Edén, como le digo yo. Pues aquí estamos al 100, amiga. Mire cómo lo tengo. Preciosísimo. Muy bonito, ¿verdad? Ahí esos animalitos, mire, ve. Es la negra. Sí, es la negra, tu pasa. Bueno, saluditos y bendiciones, saluditos y gracias por el apoyo a Tom Barra. Con todos los poderes.